Mientras sigue cosechando éxitos encima de los escenarios y vendiendo discos alrededor del mundo, en la intimidad de su hogar, a Alejandro Sanz le gusta desconectar con los suyos y pasar buenos y divertidos ratos con sus hijos pequeños, que además se han convertido en sus mejores fans. Si a principios de año versionaba a su estilo a los Reyes Magos, con Manuela y Alexander, sus hijos mayores, ahora les ha tocado a los pequeños homenajear uno de los programas de cocina más famosos del momento, MasterChef. El artista ha compartido una divertida y tierna fotografía con Dylan, de 8 años, y Alma, de 5, los hijos que tiene con su mujer, Raquel Pereira, y que son dos niños de lo más simpáticos. En la instantánea, se ve a los tres en la cocina de su casa, con unos delantales negros puestos, posando, de lo más felices a punto de empezar a pasar una tarde de lo más culinaria. En el próximo capítulo de Master Sanz, elaboraremos unas recetas dignas de un restaurante de estrellas fugaces Michelin. Almohadilla Alma, almohadilla Dylan, almohadilla. La cocina de Sanz ha escrito junto a la bonita estampa El Madrileño, tirando de humor. Así, tendremos que esperar para ver con qué delicatessen nos sorprenden. Lo cierto es que el artífice de Sirope no puede estar más orgulloso de su familia numerosa. Hace unos días, publicaba una fotografía de Dylan y Alma con sus hermanos Manuela, fruto del matrimonio del artista con la modelo Heidi Mitchell, y Alexander, el hijo que Sanz tuvo con la diseñadora Valeria Rivera. En ella aparecen sus cuatro niños junto a un hermoso texto: el tesoro más valioso del mundo son tus recuerdos y nadie te los puede robar. Almohadilla mis cuatro fotocopias. Almohadilla no tengo nada pero tengo, escribió junto a la fotografía en la que aparecen posando hace algunos años. Mientras disfruta de los suyos, uno de nuestros artistas más internacionales está a punto de sacar a la venta su último disco, cuyo single, No Tengo Nada, tiene ya más de 20 millones de visualizaciones y ya ha agotado las entradas para los cuatro conciertos de Almohadilla. La gira quedará en junio en Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche. Además, entre sus últimos proyectos, se encuentra haber diseñado cuatro guitarras exclusivas inspiradas en sus grandes pasiones: Kai, que simboliza la magia del mar y del flamenco; Alma, una guitarra directa al corazón; Manuela, la huella en el tiempo; y Triana, la belleza de un rincón único.